¿Qué opinás de la sirenita negra y la no blanca nieves? Es una estupidez, boludo. Es una idiotez, pero bueno. Cualquier persona se da cuenta que es una idiotez, solo que podés intentar de reprimirlo y pretender ser políticamente correcto para sentirte bien contigo mismo, pero en el fondo todo el mundo sabe que es una idiotez. Es por agarrar y meter un personaje que no se parece nada al personaje original. Tanto no tiene que ver con raza. Porque la gente dice, ay, eso en realidad son racistas, es gente que odia a los negros y tipo no sabe, no lo quiere admitir. No, no tiene nada que ver con raza, pedazo de chupascones, ¿eh? Y mira, y te voy a mostrar la prueba empírica de que no viene por la raza el tema, mira. Con esto se termina el debate, ¿eh? Con esto se termina el debate. ¿Alguien de acá leyó El Hobbit? ¿Eh? Yo leí El Hobbit antes de que salieran las películas. Y no sabés la calentura que me agarré. ¡Estos son filiquili! ¿En qué cabeza estos son filiquili, amigo? Pero es que es estúpido. No sabés la calentura que me hizo esto. Me requemó. Me requemó. ¿Cómo estos filiquili? ¿Cómo? ¿Cómo estos son enanos? Esto son filiquili. Esto es filiquili. Esto. No esto. No, boludo. Los hacen unos tipos. Los hacen unos pibes. Unos pibitos. Estos son unos pibitos. Tipo, no tienen nada. Son unos pibes. Ni siquiera tienen barba larga. Tienen tipo un poquito de barba. Es flaco. Es alto. Pará, amigo. ¿Qué es esto? Esperá, boludo, pero incestuoso, porque ellos son hermanos. Esto es un enano, ¿eh? ¿Cómo esto es un enano? ¿En qué cabeza cabe, amigo? Esto es filiquili, claro, exacto. Esto es filiquili, boludo. ¿Entendés? Entonces, no vengan con la idiotez de que, ay, si no te gusta que la sirenita sea negra, es porque sos racista. No, amigo, no tiene nada que ver. Viene con la historia es A, la vas a adaptar. Quiero ver que la historia sea A. Y si la historia es tan poco fiel que no puede ni hacer que los personajes se parezcan a los personajes, eso ya me dice mucho del esfuerzo que le están metiendo y del narcisismo de creerse que vos podés agarrar una obra tan legendaria y vieja y respetada y vos tenés el poder de cambiarla y manosearla como vos quieras porque vos sos un dios y vos podés cambiarle las cosas y que quede bien. No, loco, humildad. Vas a adaptar el Hobbit y adaptarlo como lo escribió Tolkien, que Tolkien es el genio. No, vos sos un boludo que va a hacer guita por Tolkien, no sos un genio. ¿Tá? Seguí bien a Tolkien. Es lo mismo con la nueva serie del Señor de los Anillos, que es una mierda. Y meten elfos negros y agregan personajes y sacan personajes y meten. ¿Pero qué tocas, pedazo de pelotudo? ¿Vos no entendés que estás tocando algo sagrado? Estás agarrando una de las mejores obras literarias de la historia. ¿Y vos te creés que vos podés meter tu mano de persona imbécil, de persona ignorante, que no tiene idea cómo escribir una historia ni un cuarto de bien? ¿En serio sos tan narcisista que podés creer que podés agarrar esa historia y ponerte a escribir cosas tuyas por encima y no va a empeorar la historia? ¿En serio sos tan ignorante, tan hijo de remil puta? Entonces, no va por la raza, no va por nada y no dejes que nadie te venda ese cuento. Va por la fucking adaptación. Queremos ver algo leal. No nos gustan los cambios. Es así. Después te puedes adaptar. Ponele. En el Hobbit 2 me chupaba un huevo que Filiquili no fueran enanos. Me chupaba un huevo. Pero la primera vez que fui al cine y lo vi, me enojó. Y es lo mismo, boludo. Viene por ahí. Así que no, no sean imbéciles y anden diciéndole a racista que el racismo es algo feo. Es algo muy feo y muy grave. Y no podemos estar acusando a gente de racista por cosas tan estúpidas. Como que no le gusta que la sirenita sea negra y bizca, boludo. Si quieren hacer una princesa africana, que hagan una historia de África. ¿Entendés? Y nadie se va a quejar. Nadie se va a quejar, boludo. Nadie se va a quejar. Y si se quejan, bueno, ahí sí es racista. Haceme una historia de una mina egipcia. O de una mina de Algeria, que era una princesa del imperio Ghanés. ¿Viste? Y hacer africana. Buenísimo, me encanta, perfecto. No, no tengo ningún problema. Ahora no me agarres una europea o algo así. Una pelirroja, porque encima no era tipo una morocha o una latina. Una pelirroja, o sea, lo más blanco que hay. Agarraste el individuo de raza más blanca pura que hay. Al punto que tiene el pelo rojo. ¿Entendés? Ni siquiera rubio, rojo. Y lo haces negra.
y querés que la gente tipo no lo comente, no diga, che, pará. Che, pará, esta mina está media rara, ¿no? En serio, la concha de tu puta vieja, boludo. Me chupa un huevo. Se recalentó, sí, me enoja, boludo. Me enoja que la gente sea tan idiota, boludo. Porque no tiene nada que ver con la raza. Si no, no me molestaría Philly Killy. Me chuparía un huevo. Total, son blancos. ¡Ja! Son hombres blancos. Me encanta. Hombres blancos. No me molesta. No, boludo. Me molesta, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver con la historia. Ya está. ¿Querés hacer la historia? Hacela respetando la historia.